Bueno, yo soy Jacqueline Romero, Wayuu Epieyu, vengo de Leiruku Epieyu, que es como la distribución de clanes dentro del pueblo Wayuu. Yo estoy en el sur de La Guajira, específicamente en el resguardo, en la comunidad del Saíno, que es una comunidad Wayuu, jurisdicción del municipio de Barrancas, en el sur de La Guajira. Y desde los... qué sé yo, desde los 15, 16 años en el activismo comunitario. Para su época, creo yo, mi abuela era una mujer de mucho carácter, era muy respetada, pero también era muy sensible a todas las situaciones de la comunidad. Entonces creo que en eso también hay algo de la herencia familiar, ¿no? Y bueno, desde hace más de 10 años estoy... Hago parte del colectivo Fuerza de Mujeres Wayuu, que es un movimiento de hombres y mujeres Wayuu que estamos en todo el territorio Wayuu, en todos los municipios donde hay población Wayuu, y que nos hemos concentrado específicamente en la defensa y en la promoción de los derechos humanos con respecto a todas las situaciones de vulneración de derechos que hay en el pueblo Wayuu, ¿no? Pasando por el tema de conflicto armado, pasando por el tema de la presencia de multinacionales en el territorio y por toda la violencia institucional histórica por parte del Estado colombiano. Bueno, con relación a la actividad minera, como bien es sabido, en La Guajira se encuentra una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes de Latinoamérica y del mundo. Lleva más de 30 años explotando carbón. 30, 35, 40 millones de toneladas anuales. Y que hoy, al día de hoy, está demostrado que la minería para La Guajira, y creo que no solamente para La Guajira, sino para todo el territorio nacional, a donde existe el interés del Estado sobre explotar los recursos o los bienes naturales, y que estos están dentro de comunidades o de territorios étnicos. La mina gasta una cantidad de agua que podría abastecer un día de agua en este municipio en el que yo estoy, en el cual estamos alrededor de los 40.000 habitantes. Entonces, ¿cómo se controla? No sabemos cómo controla Corpo Guajira el uso del agua. Entonces, lo que ha venido pasando en La Guajira es que a un solo río le han sobrecargado muchísimas tareas. Y no hemos sido conscientes de que estamos destruyendo la única fuente hídrica que tenemos en una zona con una fragilidad hídrica demostrada, como es La Guajira, que es una zona semidesértica y que nuestra única poca reserva de agua está en esta zona de la Baja Guajira, por lo que estamos en las estribaciones de dos importantes serranías, que es la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Digamos que es como este rinconcito a donde todavía se produce agua, y se produce agua para toda La Guajira. Entonces, muchas mujeres hemos asumido ese trabajo y ese rol de poder hacer esa vocería, ¿no? Obviamente, cuando hacemos vocería, molesta. Molesta a muchos sectores y eso ha generado, pues obviamente, que hemos sido objeto de ataques, de estigmatización, de muchas situaciones que han atentado con nuestras vidas, desde hacernos seguimiento, desde hacernos señalamiento, ataque por redes sociales, a través de panfletos de amenaza de grupos paramilitares. Y la estigmatización institucional hacia las organizaciones, hacia las mujeres específicamente, llamadas de amenaza y de atentar contra la vida de nuestra familia, que creo que es una manera también de violentar a las mujeres, ¿no? Cuando hemos tenido, en mi caso específico, cuando he tenido que pasar por situaciones tan duras que han llamado para amenazar de muerte a una de mis hijas. Y que es un carbón que sale de La Guajira para el mundo, porque este carbón que sale de La Guajira no se consume en Colombia, va
directamente a Europa, Estados Unidos, Asia, qué sé yo, a cualquier lugar del mundo. Y va a beneficiar a ciudadanos de otros países. Entonces, la sociedad civil de otros países que consumen este carbón ha sido muy importante cuando hemos mandado estos mensajes de llamar la atención tanto a la sociedad civil para que ellos también llamen la atención a sus gobiernos, ¿no? Frente a cómo se exige mayores estándares con relación al respeto a los derechos humanos de las empresas transnacionales de los distintos países que vienen.